bienvenidos a mi canal, chicos. Esto es Centro de la Ciudad de México, calle Moneda. ¿Ya quitaron las barricadas de aquí, señora Clau? Ya las quitaron ayer. Ayer quitaron esto. Todo lo que es al fondo es la explanada del Zócalo. No sé si ya está abierto porque alguien me dijo que Metro Zócalo estaba cerrado. Creo que estaba cerrado ayer, hoy no sé. Okay. No les pregunté, pero ahorita pregunto. Vamos a ver, de todas maneras, yo creo que estos cierres se van a llevar a cabo pues muy seguido. Sí. Por lo menos en lo que resta del pero año. Pero ahorita sí hay acceso a partir de ayer, ya a en la tarde. A partir ya de ayer. Pero de todas maneras son formas bastante prácticas, porque también nos queda Allende. Allende y nos queda Pino Suárez. Pino Suárez de este lado. Uh-huh. Y si te vas todo derechito queda, ¿cómo se llama? Isabel la Católica. Isabel la Católica. Isabel la Católica también de ese lado. Esto es Correo Mayor. Acuérdate que Correo Mayor viene desde San Pablo, llega a lo que es Guatemala y se convierte en Calle del Carmen, llegando a lo que es Peña, pasando a ser calle Aztecas. Esto es esto es moneda número 18, ¿verdad, señora Clau? Sí. Uno, dos, tercer toldo, y de este lado sales a Academia, y si te vas derechito a Circunvalación. Ajá. ¿Por dónde vamos a entrar, señora Clau? ¿Por este? Sí, por este. ¿Por este? Por el tercero. Luego a veces me pregunta cuál es, esa es la entrada de Ictán. Ajá, es aquí donde está Ictán luego, y aquí es donde vamos a entrar. Sí. ¿Y señora Clau, los horarios? Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Envíos? A toda la República. ¿Alguna compra mínima para envíos, señora Clau? No, no hay mínimo de compra. Excelente. ¿Catálogos? Esos, ahorita te voy a dar la tarjetita, pero esos, hay dos números telefónicos de la sucursal de aquí y de la de aquí enfrente. Estamos en TikTok como Sofi Joyería. Déjame atravesarme por ahí. No me veas. De hecho, chicos, Sofi Joyería es la única que tiene los paneles así color rosita. Hoy es día jueves. Hoy, gracias. Sí. Buenos días. ¿Le puedes quitar la porfa? Un día voy a panear a la señora Clau para que vean lo guapa que es. Y hoy se lució. Ok. Ok, chicos. Ellos son Sofi Joyería. Tenemos números de contacto de este lado. Sí, en ese número tú solicitas el catálogo. Miren, chicos, así están en TikTok también. Ajá. Ahí vamos subiendo las cosas más nuevas que nos van llegando. ¿Cuáles son los horarios de atención, señora Clau? ¿Del TikTok? No, aquí en tienda y sobre todo los foráneos. Hay uno que ha traspistado que las 2, 3, 4, 5 de la mañana. No, respetamos el horario de 10 a 6 de la tarde. Excelente. Ajá. Envíos nacionales, internacionales también, sin mínimo de compra, ¿verdad, no, señora Clau? No, no hay mínimo de compra. Catálogos actualizados de algunas cosas, porque la señora Clau se caracteriza en tener como muchos productos, piececitas únicas. Sí, de muchos hay piezas únicas. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy, señora Mira, Clau? Mira, de este lado tengo algunos collares de acero inoxidable, todo esto es de acero inoxidable. Ajá. Tengo pulseras también. Estas son fíjate de vino. La calidad de estas es muy buena. Ajá. Porque esta es chapa de rodio. Todo eso es chapa de rodio. Hay diferentes colores de. ¿Este en cuánto está, señora Clau? Mira, esta está en 95, pero ahorita toda esta línea, cualquiera de estas, queda en 70. 70 pesos, ¿hasta agotar existencia? Sí, hay más modelos, pero por el espacio, solo tengo esos. Y aparte, esta es como muy finita, ¿no? Ajá, es muy bonita. Esta sí es, lo que les decía, es que sí es para mano muy delgadita. Pero porque es, si no es como... ¿Como caucho? Como caucho, ¿verdad? Sí, como caucho. ¿Pero cómo, no estira? No, tiene un seguro. Estas vienen con un seguro, mira. ¿Esto está en catálogo? Esta no, porque hay muchísimos modelos. Mira, como de reloj. Hay unas que vienen el broche como de reloj y hay otras que vienen en un broche como qué gancho. ¡Qué bonita! Pero tengo mano gorda. ¿De este lado, señora Clau? No, creo que sí te queda. ¿Cuál no tienes la mano gorda? Esta es mano gorda. Estos están en 120. Yo quiero estas porque no tengo estas, chicos. Sí, estos son coleteritos. Estos son coleteritos. Ajá. Esa la tira está en 120. En broche y en coleterito. ¿Saben qué? No sé quién ha tenido la oportunidad de tener de estos brochecitos, pero la calidad que manejan estos brochecitos es única. Tiene hasta como relieve. Sí. No está ¿y sabe qué pasa, señora Clau? Este pasadorcito tiene a las 10 Sailor Scout, incluida mi novia. Sí, este está bien bonito. De esos también hay algunos que son piezas únicas, pero todo es chapa de oro y chapa de rodio. Mira, esta la he traído, ahorita ya tiene como dos semanas. ¿Por qué usted tiene tanto brillito en sus manos? Ay, me eché para
para brillar en sociedad. ¿Qué? Vas a ver, burlona. Esto está muy bonito. Y no se hace feo, me he bañado con ella, me lavo las manos y todo, y no se hace negra. Hoy traigo unos aretes que creo son de hace como un año, señora Clau. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, las de osito, pero sí, no se hacen feos. Hoy no he hecho outfit, chicos, porque no puedo hablar, porque está increíble. Sí. Entonces, porque me enfermé las comiendo. Que quedan en 70 no son las de chapa de oro, ¿no? Ajá. Son como estas, de este tipo, las que tienen así como el corcho. Ajá, como el cauchito. Por ejemplo, esta es de 90 y quedan en 70 cualquiera de estas. Pero de estas piececitas hay unas muy bonitas. Sí, mucho muy bonitas. ¿Cuándo le llega mercancía, señora Clau? Sí, la tetera. Cada semana. Hay unos modelos que llegan, ese lo tengo todas las semanas, porque son los que más se venden. Más se venden. O los piden todo el año. Pero sí, en estos hay unos modelos bien bonitos. Muy finitos, ¿no? Sí. Este también está increíble. Sí, este es de ojo y de la de mano. ¿Lista? Ese es de puro 48. Cristal. Ajá. Las bolsitas. Hoy vengo por esta, señora Clau. Sí. ¿La moradita? No, creo que no era esa. ¿Cuál? Sí, creo que es esa. ¿Esta en cuánto está? Esa está en 140 y 145. Estas son súper prácticas. Pero las que tienen el asa de... De silicón. Ajá, de silicón. Y del gato. Aparte, estas las lavas y no se deforman, no se hacen feas. Súper buena la telita. Pero buenísimas. De este lado, Acá, pues tenemos todos los pines. De estos también nos llegan diferentes modelos. Muy bien. Ajá. Precio, señora Clau. Van desde 30. Van desde 30. Ay, sí, está, ya viste que está llorando. ¿Quién es el dinosaurio? Malvado conejo. Ay, sí, voy llorando. Yo dije, qué ternura, un conejito. Pero señora Clau, ya me hice, ya hasta me sentí mal. Yo también, cuando me di cuenta, dije, ay, ¿por qué compré eso? Ese conejo. Pobrecito. Totoro. Todo lo de Estudios los de Ghibli BTS, se venden muy bien. Los de gatito, sí, todo lo de Estudio Ghibli. Están bien. Estos son botones, ¿no? Ajá, ese es botón de gatito. Ese y este, creo que son los únicos. Este ya es mi los personaje demás, favorito de Los Vengadores. Sí, a mí también me gusta. Sí, ella pudo haber vencido a Thanos. Así, mira, este es como para graduado. Ajá, de veterinaria. Este es de arte. Así hay diferentes. Mira, este es de los waffles. ¿Estos quiénes son? Estos creo que son de Demon Slayer. Porque hay otros acá, mira. Este también es. Este. Y este es de One Piece. No, este es de Naruto. Este es ¿Pero de Naruto. ¿No es el puerco? Este es Naruto y One Piece. No, no es el puerco. Este sí es de Demon. Pero este es de Naruto. Naruto, entonces. Pero este se me figuran como los ojos de la Sailor. Se ve bien bonito, ¿no? Ajá. Está muy bien hecho. Vean este, qué bonito está. Sí, hay unos muy bonitos. No manches, amo. Ahí así de Van Gogh. Este también está increíble. Hay unos que hasta relieve trae. Ajá. El dentista. Las villanas. ¡Ah, estos! No sé cuándo la estuve presumiendo y dije, de verdad, que eso dice la señora Clau, que se vende muy bien. Hasta mira, un intestino. Este lo necesito yo por la falta de actividad de mi intestino. El ojo, mira la pelvis. Este también es nuevo. ¿Este qué es? ¿Un riñón? No. ¿Un hígado? Es un hígado. Pero este sí tengo riñones. Creo que están arriba. Y estos son dos modelos, estos son en 3D. ¿Y por acá, señora Clau? Y ya de este lado tenemos lo que son los broches, los seguritos. Y el panda. Un poquito, bien poquito de pulseras. Ahorita casi no estoy trayendo, se venden más como para el 14. Los stickers. Esto está increíble, ¿verdad? Estos son modelos nuevos. ¿Cómo me entero cuando llegan modelos nuevos, señora Clau? Mira, algunos los subimos en TikTok y otros directamente en el catálogo. Este está increíble. Sí, ya directamente en el catálogo. O sea, tengo que estar bien al pendiente del proveedor. Mira este. ¡No! Este está fantástico. Ese es diferente a ese. Los graduados. Ajá. De graduados, de medicina, de Harry Potter. Usted es perdición de muchas de nosotras, señora Clau. Me echan la culpa de que se gastan su dinerito. Ya está, ya está, la soñamos. ¿Y este es nuevo? Ajá. Estos son diferentes, traen diferentes. De Taylor Swift. ¿Esta de quién es?
Ahorita te digo. Ah, es ese personaje, sí. Es que estos vienen de diferentes, así, mira. No, no sé quién es el otro. De Blackpink. Obvio, sí. Carteritas. Las carteritas. ¿Por acá? Pues de este lado tenemos. De Sailor Moon. Y de Sailor Moon también. Esta también está mucho, sí, de moda, ¿no? Ahí, esas son mis favoritas. Las de gato, que esas. Tal vez nunca más vuelva a tener pelo, pero siempre van a ser mis favoritas. Sí, están bien bonitas. Estas también. Las de oso. Y ya de este lado entramos a los collares. Todo lo que está aquí arriba son collares. Este está increíble. Este es piedra nuna, ¿no? Así le llaman. Sí, se ve como si fuera lechita. También estas está son piezas, ¿verdad, señora Clau? En la mayoría de estos sí. Los que vienen, pero por ejemplo ya estos ya no. Estos es de viaje. Estos de mamá. Es cierto. Los trolls. Ah, ¿cómo están los trolls, señora Clau? 136. Pero hay en rosa. Ajá, hay en rosita. Vean. Está en rosita. Esta también está bien bonita. Ya se vienen todas las graduaciones, sí, chicos. Y empiezan a llevarse los collares, vean, y los aretes más formales. Ajá. Este está mucho de moda en TikTok. Ya lo vi. Se les llama perlas flotantes. ¿Sí? Sí. Así, o sea, son como de los hilitos transparentes. Ajá. Y así les dicen, collar de, hasta te dicen, ¿cómo hacer tu collar de perla flotante? Estos están mucho de moda. Ando bien metida ahí. Los shockers, vean los shockers. Tal vez alguna vez se me hará ponerme un shocker. Ay, yo siento que a mí me daría calor. Yo sí quiero, pero tengo el cuello gordo. Ay, cálmate. O sea, sí, de verdad no me queda. Y mira, el guante. Ajá. Eso es como para hombre, ese y el de los tenis. Y este es puro acero, ¿verdad? Ajá. Es titanio. Titanio. Hasta pesa. Tengo. Sí, estos pesan. Ajá. Este está preciosísimo. Este es un corbatín. Ajá. Yo tengo este y lo amo. Sí. Lo amo con todo mi corazón. Este se vende súper bien. ¿En cuánto está este? ¿En cuánto está el del collar con sangre? 75. Este está increíble. Ajá. Y allá, pues allá también tenemos como un surtido rico. Sí. Y todo eso. ¿Y los aretes, señora Clavo? ¿Entramos de lleno? Sí. Perdón. ¿Quieres esta pared? Perdóname. ¿O cuál? Así. A ver, ¿esta? De... Ajá. Estos también, ya esta línea de aquí, todo es chapa de oro, wow, y chapa de rodio. Todos estos de aquí. Mira, aquí están otra muchos? Vez. Ajá, de la perla que dice, se llama perla flotante. Búsquenlo así en las redes sociales y va van a encontrar estas. Ajá. Y hay collares de euros, hasta de 40, 50 euros de perlas flotantes. Por eso es que muchos, son caros esos collares, ¿eh? Por eso es que hay muchos tutoriales de cómo hacer tus collares, por lo caros que son. Ajá. ¿Pero usted los tiene a cómo? ¿El collar? Ajá. En 90. Y los aretes en 75. Te vas a gastar más en el material que mejor venirlo a comprar. Ajá. Bien, ya estos son los simuladores. Bien, estos, qué bonitos. Sí, estos son violadores, por ejemplo. Ese es cristal. De estos también son piezas únicas, ¿verdad, ajá, señora? De Clau? La mayoría, sí. De los trepadores no, pero de la mayoría sí. ¿Cómo le hago para escoger los aretes, señora Clau? Estos sí necesitan preguntarme y para tomarle la foto y mandarles así. Bien, de la pared. Lo que hacemos es de la pared de tomar. Directamente, ¿no? Ajá. Sí, porque estos se acaban de volada. Mire estos. Sí, es que son diferentes estos. Y, en por ejemplo, la mayoría es pieza única. Estos no. Pero ya los, sí. Ajá, sí, ya los de atrás son diferentes. Están. En esta línea específicamente. Estos. Ay, no, cuánta cantidad de modelos. Ese está bien. Ay, ese está precioso. Y es único. Es un Mickey. Y es único. Vean estos. También esas arracadas. Ay, este bien. También está bien bonito. Los de las caras, también todo el año esas se venden. Como muy de obra de arte, ¿no? Ajá. Este está increíble. Señora Clau, mañana sale Uri en los 15 años. Ah, es que lo escogieron de chambelán. ¿Esto qué es? Son los anillos. Aretes, ahora. Ya sentí un puño de la señora Clau sobre mí. No, igual y usted sí con un bofetón, sí me anda reseteando cañón, ¿eh? Ay, sí, ya no la cuento. Bien, ¿ya son?
Pero usted es puro amor, ¿verdad, señora Clau? Pues yo digo, ¡ah! No, pues no. Dile, pregúntale a mi esposa, me acuerdo. Hoy no. ¿Qué te puedo decir? Hoy no. Luego pregúntale. Este es de Kuromi, pero este son de los lacitos Coquet. Ajá. Sí tenemos que visitar ambas tiendas, ¿verdad, señora sí. Clau? Sobre todo en esta línea de aquí, que son diferentes modelos. Estos son nuevos. Estos también no los había yo grabado. Sí, estos son de Sakura. Estos, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Hay de Sailor Moon. De Sailor Moon. ¿Este como quién? De mamá, con niño y niña. Todos chicos, se vienen vacaciones. De Cenicienta, de... Así, están los de Mickey estos. Y yo no sé qué voy a hacer, señora Clau. Miren esto. Ay, me llegaron qué? Estos, mira, de Tigre. Oh, yo soy. Este trae su colita de burro, mira. Soy burro. Colgando. Yo tengo como tengo como mis crisis existenciales, porque puedo ser burro y tigre al mismo tiempo, o el mismo día. Mira, ese es este, ajá. Este es otro. Este está increíble. No, pero este me gusta este. Este te lo separa. Mira, este es de Winnie Pooh. Ajá. No, señora Clau, sí. No me separe nada. ¿Por qué no? Ah, van a ser este? Vacaciones, chicos. ¿Cuál es? Y estoy temiendo porque mis hijos comen como si me odiaran. Entonces siento que voy a quebrar estas vacaciones. No, te voy a enseñar este, es que este es diferente. Ay, yo dije, te voy a enseñar. Lo que es bueno. El régimen alimenticio. Mira, es diferente este a este. Es que este trae abeja, ajá. Florecitas y a Piglet. Y este trae a Tiger. Sí, este trae a Tiger. Ah, en lugar de del cerecito. Ajá. ¿Cuál quieres, este o este? Este. Yo sí quiero a Tiger. Entonces, no, siento que vamos a sufrir muchas mamás estas vacaciones, chicos. Chihuahua. Sí, porque ya teniéndolos en la casa. Sí, no. Hasta hay más que hacer. ¿Tampoco sí, no? Ah, y son tres, señora Clau. No, ya no voy a quitar a la muchacha porque ya le estaba estorbando yo demasiado. ¿De este lado? Mira, de este lado tenemos aretes de gota. Bien. Tenemos de diferente material. Tenemos de acrimetal, de titanio. Y de chapa. Ajá. De chapa de oro. De estos son de titanio. Estos difícilmente se van a hacer feos, sí. ¿Verdad, señora Clau? Estos pesan. Sí, es muy difícil que se hagan feos. A menos que de plano ya los estés ahí arrastrando los pises o algo así. Pero son de muy buena calidad. Porque hay unos que son más baratos, uh-huh. Pero la verdad la calidad... Se descarapelan muy rápido. Sí, es muy buena. De hecho, estos no se descarapelan. Este es tan precioso. Uh-huh. Este de aquí. Este también, este va para adelante y este es lo de atrás. Mira. ¿Por qué están saliendo esos estilos de aretes? ¿Quién sabe? Pero son bien bonitas. Este es una belleza, ¿eh? Este también, este de la también, manzana. Este es arracadita con perla, mira. Este. Y ese está precioso. Ah, este ya no hay. Ah. El gato. Este es un gato egipcio, yo lo tengo. Sí, ese está bien padre. Ese está tan bonito. Ese trae cristal. Estos regresaron, ¿verdad, sí, señora Clau? Porque estos yo los tengo. Uh-huh. Hay modelos que los vuelvo a traer porque se venden muy bien. Este el pandita. Panda. Mira. Los de carita. Ay, perdón. Ya estamos estorbando mucho aquí, chicos. Van, si no me dejan comprar a gusto. Perdóneme, señorita. Pues de acá. Se me figura mucho calidad. Pero dicen que estos son los milagritos, ¿no? Uh-huh. Sí, de ese tipo. ¿De este lado es la misma tienda? Sina. Ay, yo amo los estos ojos. Ojos. Amo estos ojos. Este es como un cinturoncito. Ajá. No es estos cierto. Están bien bonitos. Piolín. Uh-huh. Yo también tengo estos, chicos. Mira también estos. También están estos, por ejemplo, de paramédico. También estos para maestra. Ajá. Y estos también me encantan, también los tengo. Ah. Yo pudiera fácil montar un negocio con todos los aretes, ajá, que tengo, señora Clau. Sí, podrías. Pero este no. También es nuevo. Mira. Y casi no pesa. Parece. Es engañoso. Más, ¿no? Uh-huh. También este mira. Es de muy buena calidad. Este es el estilo oro. Que a usted le gusta. Ajá, me gustan mucho a mí. Este. A mí me gusta. ¡Ay! ¡No, vean este! Es diferente este. Al que tienes. Ajá. Porque este está en arracada. Y está, el otro solo es el plastiquito sangrado. Uh-huh. Pero este es diferente. Y también hace juego perfecto, ajá, con el collar. También queda. Fíjense. ¡Ay, mira!
De terciopelo. Es de las de tren, esta que se vende todo el año también. Las del chicle. ¿Conviene para negocios, señora Clau? Sí. La verdad es que, mira, cuando tienes clientes que están acostumbrados a muy barato, primero lo que yo les digo es que les enseñen por medio de fotos las cosas y les digan el precio para que vayan viendo que no solamente tienen de una calidad, sino que vayan promocionando cuando ya tienen un público específico que es barato. Pero la verdad es que sí sale. O sea, sí le pueden ganar bien. Sin problema. Ajá. Porque yo tengo muchas clientes de ya mucho tiempo que me compran esto y lo venden bien. Pero sí, también no depende mucho del público que tú tienes. Porque hay personas que se les pueden hacer muy caras un arete, pero pues hay otras que dicen está muy buen precio. Está increíble, es una medusa. Sí. ¿Te aseguro lo quieres? No. ¿Te aseguro lo quieres? Bien. Sí, ese está bien bonito, el de la medusa. Y lazo. De violín. El pollo pero naranja. Ajá. Amo estos pollos. Cuando yo estoy muy estresada. Es que se siente bien padre, ¿verdad? Me gustan los pollos. Mira las tijeritas. El cassette, la jaula, los ojos. Estos que son así como de. Este tiene patitas. Ajá, tiene patitas. La cola de sirena, los labios. ¿Cómo salen y salen modelos, no? Sí, tienen una imaginación que a mí me sorprende. ¡Ay, no! Los ojos están bien padres. Sí, era claro, se las tomó muy frías y aparte no invitó. Que eso es lo peor, miren la bruja y el gato. ¡Ay, esos están fantásticos! Sí. Estos también, estos lazos también. ¿Este ¿Qué crees que me he dormido con el ventilador? Por el calor. Y de repente siento ya el pulmón. Es lo que le digo a Uri, eso hace mucho daño. Sí. Y últimamente, no sé, pero hace mucho calor y como a mitad de noche ya hace frío. Ajá, ahí es cuando ya empiezo a sentir así el frío aquí. Ajá. Y siento que eso me afectó. Muy cierto, bien. Yo no podría. ¿Qué? ¿No podría sacar todo? No, no podría sacar todos los modelos en un solo video. Es imposible. Vean este. Aquel es el cuellito. A ver, usted tiene muy buen estilo para todo esto. Siempre he dicho que el gusto de la señora Clau me gusta mucho. ¡Ah! Está increíble. En una fiesta de 15 años con un vestido floreado, ¿qué aretes quedan? Un vestido floreado, pero en tonos azulitos. Porque tenemos prohibido llevar rosa. ¿Rosa? ¿Ok? No, en tonos azulitos el vestido. ¿Pero azul? ¿Qué tono azul de azul? Azul cielo. ¿Azul cielo? ¿Y los zapatos? No tengo eso, no lo he pensado, señora Clau. Porque a veces depende zapatos de los negros. Zapatos. ¿Zapatos negros? En un azul. Sí, adelante, perdón. No es ese azul. No, es azul cielo. Cielo. Azul como este. Ay, qué bonito está. Con este. Dorado. Tendrían que ser dorado. ¿Aretes dorados? Ajá. Porque en plata ese azul se vería muy triste. ¿Sí? Sí. Si quieres te busco unos. Todavía no compro el vestido, pero estoy pensando. Ah, cuando los tengas me enseñas la foto. Señor Clau, espérame. Ah. Todavía no compro el vestido y todavía no compro los zapatos. Y es para mañana. Pero sí estás segura del color. Yo digo. Yo espero, lo vi en la vitrina. Y yo digo que todavía está. Entonces ahorita déjame. A la mejor sí está. ¿De este lado, señora Clau? Todos estos son coleteros. Estos, por ejemplo. Estos están preciosos. Estos de plastiquito, así van a quedar en 30 pesos. 30 pesos cualquiera. Hasta agotar existencias. Ajá. Y aquí ya tengo moños, llaveros, pinzas de diferentes. Me llegaron, por ejemplo, estas. La de gato, las de dinosaurio. No es cierto. A mí me encantan estas. Que se ven súper reales. Cada vez que vengo, ¡ay, chicos, compren esa este! Esa se siente bien padre, ¿verdad? Compren este, por favor. 55 pesos. Y aquí estos pesos. Son diferentes, moñitos. Cada vez que vengo hay moños diferentes. Por ejemplo, esta locura. Ajá, el largo también. ¿Vean estos? Estos ya son moños como de boutique. Estamos estorbando, ¿verdad, señora Clau? Este está increíble. Y este de terciopelo también. ¿Y qué crees? Se ve grandote, pero ya puesto no se ve así, muy exagerado.
Vean estos. Ok, y de este lado, señora. De este lado ya tenemos, mira lo que son. Ahí adelante. Adelante, adelante. Llaveritos, las bolsas. Los aretes. A esto se les quita, esto yo lo vi en TikTok. Se les quita el gorrito. ¿Cómo se llaman estos, señora Clau? BTS, son los de BTS, los personajes. Pero con gorro. Ajá. Harry. Harry Potter, de gatito, los de ojo. Los de la para coca. La marcha ahora. Mira, los de lápiz. Es que, ¿sabes qué? Los de maestra los voy a dejar y voy a seguir trayendo porque eso es todo el año. El otro día que los quité, el año pasado. Los pidieron. Ay, sí. Y ya los había yo guardado y tuve que estarlos sacando porque me los sí, querían. Sí, pues se venden todo el año. Ajá. Es como regalos para las maestras y todo el año los piden. Yo como extraño a las maestras cuando son vacaciones. Ay, cómo no. No, más ahorita que se acerca. Yo, por favor, no, maestras. No nos abandonen. Y ellas así como que tomen un poquito de su suerte. Yo. No, yo creo que sí descansan también ellas, ¿no? Sí, pobrecillas, ajá. ¿Verdad? Sí, yo tengo amigas maestras y sí, sí es agotante. Las que son buenas maestras, porque pues las chafitas... Ajá. Yo no sabía que había maestras chafitas. ¿Tú eres una maestra chafita, acaso? ¿La que está viendo este video? ¿Acaso tú eres? Y no, imagínate que te caiga el 20 y que estés viendo este video y te digas, sí, ay, sí, soy yo una ni maestra le echo chafita. Ganas, ¿no? Pues sí. Es que hay maestros que hacen sus actividades bien padre para enseñarles. Que tienen a la niños. Vocación, que tienen sí, vocación. Ajá. Este es nuevo modelo. Sí. Ah, ¿cómo me piden mi carta? Y véndemela. Y yo, no, pues si la vende la señora Clau. Ahí está, y se andan, chicos. Mira, estas que son de hombre, por ejemplo. De para los el día cuatro del papá. Fantástico. Ajá. ¿Esta es nueva? Sí, esta de One Piece. Pero esta trae otra presentación. Ah, es esta. Nada ajá. Más que la saqué para, sí, esta viene para en que otra la viera. Presentación. Las de Jack. Estas son en 3D. Ajá. ¿Estos qué son los tisnesitos? Ay, sí, claro, ¿no? Perdón. Ay, perdónenos. Pase, pase. Ajá, este de Totoro, también estos llegan y llegan modelos. Ajá, llegaron diferentes. Ah, mire, aquí nosotros estorbando y la gente comprando. Este también. Ese es de Blackpink. Ese está bien bonito. Ya me pero voy a sí, en esta llegaron diferentes modelos, todas las de abajo. Voy a moverme así, señora Clau, para sí. No marearlos. Ok, de este lado. Y yo, como gatito. ¿Qué pasó? Gracias, hijo. Oye, oh, estás regresando. Ajá. Esta es otro modelo, porque esta es la que creo que tienes. Ajá. Pero esta ya llegó con. Y no se hacen feas, no, no se hacen negras, ni no, siquiera no se pierden hace. El esmalte. Sí, es muy buena calidad. Estas pinzas. Por acá. De acá están muchas cosas de niña: en pasadores, en ligas, en cucas. Batmaru. Esta es como la área emprendedora, ¿no? Ajá. Este es toda como la área emprendedora. Pero, por ejemplo, todo este arete, sí. Todo el arete, ajá. A excepción de los hoggies, a partir de 6 piezas, ajá. Bajan 5 pesos. Lo que no les había aclarado era que los hoggies no entraban porque me han echado pleito. Pero los hoggies no entran, solamente que cualquier son los arete. Completos, ¿no? Ajá, por ejemplo, estos quedan en 25. Ya a partir de estos quedan en estos 25. Estos también quedan en 25. 25, 25. Y estos, por 25. Ejemplo, cuando llegaron tenían un precio más elevado, pero sí, como eran van como quedando de 65. Muy pocas piezas. Ajá, todos se estos. Van metiendo entonces, acá. Todos estos, por ejemplo, van quedando en 25. Sí, 25. Tiene su ya así con el descuento, uh-huh. Pero a partir de las 6 piezas. Es que no pesa nada. Y ay, ya de mi este área lado, favorita. Pues ya están sí, los espectaculares. ¿Esto se vende por pieza? Sí. Este es por tira dama. Y es pieza a pieza. Ajá. Gracias. Y estos, sí, entonces esos van sueltitos. Estos me encantan, esta pared. Ya de chapa lado. De oro y chapa de rodillo. Uy, cada vez están más, pero no mira, pesan. No, mira, ¿qué crees que este no puesto podría. Se ve bien bonito? No invente, wow. Tiene un color café y uno azulito. A ver, es verdad. Ajá. Aparte se ven súper reales estos, ¿no? Sí. Tienen el acabado como en resina, que los hace ver súper bonitos. Como reales. Vea esto. Esos me gustan un montón a mí. Así grandote. Yo quiero grabar donde tiene todos sus aretes, señora Claudia. Sí, un día te voy a invitar, vas a ver. Vean esto. Yo debo un desayuno, chicos. Ay, cállate. Ah.
¿Acá hay más juguis? Sí, esos, todos estos están en 130. Este también es cualquiera, como de mis. Sí, de hecho, ¿ya viste la pincita? Sí. Está bien bonita. Bien seguro. Tiene sus tijeras. Las tijeritas. Sí, está bien bonita. ¿Sabes que a veces la gente no ve los detalles? Sí, no los aprecia. Pero de verdad hay unos modelos tan bonitos en estos que son así piececitas. No, no, wow, wow. Sí, están bien bonitos. ¿Cuál te gustó? No, ninguno, señora, creo. ¿Y acá? Estos son para el pie. Esto es nuevo. Uh-huh. Estos son de acero inoxidable. Estos son de 3D. Uh-huh. No se hace negro y es de muy buena calidad también. Un proveedor me dijo, no me acuerdo qué proveedor, pero seguro que ya lo han oído si ven mis videos. Me dijo Lau. Le dije, ¿cuál es el personaje que más se vende? Y me dijo, Mickey y Minnie, no hay más. Superando a Harry, Vengadores, Kitty. Dice, Mickey y Minnie se venden todo el año. Yo digo, ¿será Kitty, no? ¿Será señora Clau? No lo yo sé. Digo que Kitty. Yo pensaba que Harry Potter. Kitty. También, también. Pero no, dice que supera Mickey. No lo sé. Aquí hay muchos pasadores de Sailor Moon. Yo como si no tuviera yo, como si no tuviera yo que subir allá. Ando aquí, pero bien. Mira el cangrejo. Sí, de esos llegaron diferentes modelos, mira. ¿Estos a cómo están? Perdón. ¿Este? Ajá. Estos son de 30 pesos. ¿En cuánto? En 30. Me gusta el verde. Estos son nuevos. Este del hueso. ¿Y el cangrejo también? Ajá, también es nuevo, el cangrejito. Estos están bien bonitos. Bien bonitos que están. Voy a dejarlos aquí abajito. Sí, ahí déjalos. De este lado de Stitch. Y yo creo que me voy a mover para allá. De este lado. Ajá. Andamos interrumpiendo ahí. Tengo los de gato. Estos también son nuevos. Sí, este también. Oye, es este nuevo. También está bien bonita. A mí me gusta ver como todo. Aquí está el otro tono del pollo. Amo. Mire, señora Claudia, ese está súper bonito. Porque lo puedes usar solo como si fuera una máscara, ¿no? Ajá. Porque tiene la mitad solamente y ya con lo de atrás. ¿Esto es arete? Ajá, es para pero como con un simulador. Trepado. Sí. Los ternurines. Ah, este brilla en la oscuridad a fuerza. Está bien sí. Bonito, ¿verdad? Sí, este está bien bello. Este también. Oye, llegó mucha ejemplo, mariposa. Estas no, se este venden todo el año. Los hongos. Este también es muy bonito. El tulipán. ¿Este es un hongo? Sí, es un hongo. Es cierto. Los de los hongos. También ese de la mariposa. Mariposa. Es súper bonito. Mira ese pajarito. Y la cola de sirena. Uh-huh. No. Los de la joven con arete de perla. Este me gusta a mí mucho. Precioso. ¿Qué sabes que está? Mira. Está transparente, ¿ya viste? Ajá, es como en resina. Ajá, está muy bonito. También pero todos estos modelos, sirena, estos. Mariposa. Y aquí no se pueden panear todos, chicos. Y así como quisiéramos a detalle, no se puede. La gallina. Porque está este, por ejemplo, este. Estos que son así como más de fiesta, ¿no? Las fresas, los de Taylor Swift, los estos que se venden todo el año también, de este tipo. Este está increíble. Esos también los piden estos mucho las señoras. Estos también están bien bonitos. Este también, mira. Canijito. Es Snoopy. Ay, la tetera. Este también, la luna, este es Kirby. Ajá. Vean este está increíble, señora Clau. Sí, hay unos bien bonitos. Este es como sí, el que traigo, pero lo traigo en dorado. En dorado. Los moños, las rosas, los cactus. Las nieves. Los ojos también, el cetro este también se vende todo el año. Los ojos, los de maestra. Esta nube es diferente, mira. Tiene cristales. Y este otro gato. Y este lo vi en TikTok. Sí, ese es gatito. Esta también está fantástica, esta de las papas. Los ángeles, koala. ¡Ay, no! Ese está bien bonito. No, ¿verdad? Wow, por ejemplo, el precio de este. 60, pero ese y es, este de clip. Es de clip. Ese es de clip. ¿Este también es de clip? Sí. Toda esta línea de acá es de clip, hasta acá. Y de aquí también. ¿Hasta acá? Ajá. Y este, hacia allá. Son de clip. Es que hay gente que ves que no tiene los hoyitos. Bien, este.
¿Ese no lo tienes? No, mírela, ¿No tienes la ese? Cita. A ver. Ese está bien bello. Este está bien bonito. ¿Cómo me gustan esos adecuados? Creo que ya es el único. Este me lo llevé yo y este me lo regalaron otra vez. Ah, ese modelo. Tengo como 2, 3 modelos repetidos. Iguales, que te los, que me los regalan. Te va a gustar y se los y llevo. Sí, y sí, y efectivamente. Ah, mira, el zorrito de... Este parecía de pastel, ajá, como de crema batida. Este no. Está muy bien, el puerco. El puerquito también. Tal vez logre bajar yo algún día, chicos. Los hongos. ¿Cuáles hongos? Ah, estos. Este. Las fresas, esos están bien padres. También, es que a mí me gustan grandotes. Los exhibidores. Ya, esos, este, creo que ya. Este. Los relojes, ¿qué precio tienen? ¿Este cómo es? Ah, es que son trepadores. Ajá, nada son más. Trepadores. Sí. Este está bien, sí, bonito. Pero está bonito porque queda en largo. Anillos. Gracias. Anillos. ¿No tocará? De estos deben de tener cuidado, chicos. Ajá. Este también. Ay, sí, ya se han llevado sus. Que se los han tenido que llevar. Sí. Sí. No, y deben de tener cuidado en casa también. Sí. Yo no sé si mi esposo vino a conseguir desesperadamente uno de esos. Ah, le dije que se lo llevara con cuidado, hasta se lo envolví con burbuja. Sí. Fue castigo, chicos. Porque le dije que era muy frágil. ¿Se llegó roto? O sea, no, me rompieron el otro, señora Clau. Sí. Ese sí, par, sí vino tu esposo. Sí, mi marido y Chuyi y Suri. Vámonos para el otro, señora Clau. Sí. Vamos de derechito. Le dices a Sofi que voy para allá. Yo tengo todos mis aretes. Hola. Ahí bien cuidaditos y todo. Y entonces jugando se aventaron y tronó. Y les dije, yo no sé cómo le van a hacer, pero me van a conseguir otro. ¿Qué crees que ese en particular? Yo siento que viene un poquitito más delgado que los es otros, delicado. ¿Verdad? Sí. Es delicado, pero pues también le cayó medio cuerpo de Suri. Entonces, bueno, eso pues sí. No resistió, chicos, no resistió. Y lógico que resistiera. Y le dije, y mañana te vas con la señora Clau y me compras el chivo. Pobrecito. Dios. Ok, chicos, vamos para pasaje moneda número 19. De hecho, pasaje moneda, chicos, tiene entrada por calle Moneda y tiene entrada por también por Soledad. Si es que nos ataja aquí como el poli, bueno, ay, sí, cierto, nos vamos a ir al segundo piso. Vamos a ver si siempre sí, es cierto. Huimos de la, ajá, ley, usted y yo, señora. Pero el chaparrito, porque los demás son bien tranquilos. A ver, vamos a ver. Chaparrito, agarra bien su papel. No puedo hablar, señora Clau, porque ya veo cómo traigo la boca. ¿Qué te pasó por los fuegos? Ajá, me salieron fuegos en todo el arriba de la boca, abajo, el paladar, la lengua, todo. Pero me dio calentura. No, me dio una infección que se llama lengua de fuego. ¿Qué es eso? ¿Cómo lengua de fuego? Ajá. No, es que no son los fogazos. No, es lengua de fuego. Haga de cuenta que todo esto, como si tuviera llagas en la lengua, en el paladar, en todo esto. ¿En serio? Sí, así ¿Eso se llama. Sí, no lo vio. Lengua de fuego, así se llama. Y los síntomas es que si comes cualquier cosa, arde así, horrible. Y todo se va a despeñar. ¿Pero amaneciste así de un día para otro? No, me jampé 2 bolsas de patatinas en color azul, de mucho chile. Te abrió. Y las... Híjole. Y ahora no puedo hablar. No coman 2 patatinas seguidas. Pero bolsa, señora Clau. No me bastó. Y todavía Suri dejó porque como pican demasiado, le dije, yo me las jampo también. ¿Te comiste las de ella? Sí, las de ella y las 2 mías. Te pasas. Y entonces ya. ¿Vale? ¿Y amaneciste o ese mismo día? No, fue como a los 2 días después. Como que carcomió el chile, sí, claro. Carcomió todo. Imagínate en la panza, lo que hace en la panza. Pues igual sí me hubiera carcomido, pero pues no. No me aumentó la... Señora Clau. Hola. Vamos de este lado. ¿Qué? ¿Sí, ya viste? Es justo subiendo las escaleras eléctricas de este lado. Respiremos. Para andar platicando. No, ¿qué es esto? Son bolsitas de globo. ¿Cómo están? Esas en $2.90. Yo quiero una de estas. ¿Quiénes son de $2.90, verdad? Eso está increíble. $2.95. ¿Plata o...? No, ¿verdad? Wow. No es cierto.
un taxi. No, ¿sabe qué? Estas están muy viral en TikTok, ¿las ha visto? Ajá. De hecho, hay una marca que las vende carísimas de París. Yo las vi en Zara. No, están en 1250, creo, en Zara. Ah, pues creo que es esa marca, ¿verdad? ¿Sí? La cual no teníamos que nombrar. ¡Ay, perdón! Sí. Olvídenla. Sí, ¿en cuánto? ¿Pero de qué es? ¿De qué es? Es metal, ¿es verdad? ¿Acrílico? ¿Sí? ¿O acrílico? No, es como plástico. ¿Sí? Sí, están increíbles. No, no puedo con mi vida. Yo digo que es metal porque pesa. Sí, sí pesa. Y se siente así. Y como... justo sacaron un review y la calidad es exactamente la misma. Bueno. Sí, claro. La misma. Yo la dije, mismo. Oh. Lo único que estás pagando es la marca, que es la misma. Sí. Esa va a volar, señora Clau. ¿Trajo muchas? Ya no hay muchas, ¿verdad? Ay, santo Cristo. Ya no hay muchas. No puede ser. ¿Y de este lado? De estas, ves que me llegan de medicina. Hay muchísimos modelos. Yo creo que son como 12 o 15 modelos. Esas también duran demasiado. Sí, está. No sé cómo. Pero pesa. No, mis manos. ¿Ha visto el de los Simpson que dice: mi ropa harapienta se atoró en tu mesita de centro? Pero pesa. Está muy linda y se abre con mi mano. Sí, la calidad es muy buena. No, no, wow, no. Está increíble. Bien bonita. Sí, está fantástica esa. De este lado hay otros moños, ya. Ajá, esos son diferentes. Nada después más tengo de aquí mi dosis poquito de adrenalina, ya, después de respirar, listo. Esos son chokers. Este también está increíble. Acá tienen otra presentación, los pins. Ajá. Pero también son modelos. Todos diferentes. Son diferentes a este los de abajo. Es loquísimo. Ajá. Sí, ese es la tallita de Loki. Ay, no. Thor Panzón. Sí, yo estoy como en esa época del Thor Panzón. Ay, no estoy soportando. Sí, esa es la de Thor Panzón. Pero no le pasa, luego entra, ay, mira este. El ajolotito. Ajá. ¿Cómo es que el ajolotito ya llegó hasta allá? Todos los productos que usted maneja son de importación, ¿verdad? Ajá. También hay que mencionar, chicos, sí, que la gran mayoría de los productos que tiene la señora, sí, Clau, precisamente como es importadora, son modelos exclusivos. Así es. Y era lo que yo iba a decir, ¿cómo es que el ajolotito ya llegó hasta allá? Sí, ya llegó. El Harry, el Stitch. Mi muchachito. Sí, el gato. Ay, sí. Los gatitos les gustan mucho. Y son muchas de gato. Sí. Traigo porque la gente pide mucho el gatito. Tengo todos los de Taylor Swift, así de este tipo. ¿Qué es esto? No. Y luego si te pasabas, grababas el comercial de la grabadora, de la radio. Estos están muy bonitos. ¿Y acá, señora Cao? De este lado tenemos llaveritos y un poquito de seguros. Estos son diferentes a los de abajo. Este es de Sakura, ¿no? Uh-huh. Este es de Sakura. Este es como de Londres. Y este es de Iron Man también. También de Avenida. De mi novio Iron Man, vean nomás este. BTS. Y por acá, señora Clau. Desde hace rato me quiero sonar y voy a sentir que va a salir el... No, señora Clau, recuerde que estoy al lado de usted. Por favor, deténgase. Ya después toda batida, ¿no? No, estos vienen en par, porque ves que viene el Hoggy cuando... Sí, viene con todas las princesas. Todas las princesas, pero ¿qué crees que me van a llegar las de las villanas? ¿De Huggies? Ajá, yo creo que como en... Señora Clau, no, como estoy, en una semana. No estoy soportando que mi adolescente tenga novia. Ay, a nivel tiene? Nacional. Ay, yo... Mi mamá no diga nada. Ya, señora Clau, no estoy soportando. ¿En serio? Pero eso me gusta para pa mi nuera. Así es, buena niña. Es muy buena niña. La mamá es la tóxica. Empecé a descubrir, cállate. Sí, empecé a descubrir que tengo una parte tóxica en mi vida. Sí, no pensé que fuera yo tan tóxica, ¿eh? Estos son nuevos, señora Clau. Ajá. ¿Estas son está? Nuevas? ¿Estas en cuánto están? Las chiquititas. La como cangurerita. En 100. Si no, de todas maneras, si nos equivocamos en algún precio, regreso la de gato. Ajá, pero llegó amarilla, la negra y tornasol nada más. La tornasol es una belleza. ¿En cuánto está? Sí, también otra vez ya llegaron. ¿Y cómo es práctica, eh? Yo traigo la negra para todos lados porque no me atrevo a usar la tornasol. Le caben muchas cosas. Las bolsas también. También esa está muy bonita, vea. Ay, chicos, ¿todavía tiene bolsas de estas? Una, solamente es una. Es la única ya. Ya no hay.
¿Cómo no, piden no ese tamaño de bolsa? Sí, no, ya no hay. Eso está bien bonito. Por acá no estamos dando precios, pero si quiere darme alguno, es que aquí cambian mucho, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, estas, las cosmeticeras, ¿en cuánto es? 50. Y las de enfermera también. 60, ¿verdad? El material es muy buen material de estas. Sí, se siente bien diferente. Es de muy buena calidad. Estas hacen juego con las bolsitas que tienen ya. Sí, a veces se las llevan así. Estas son como muy retro, ¿no, señora Clau? Las metálicas. Sí, ¿qué crees que también le caben re bien? ¿Esas en cuánto están, la metálica? La grandota está en 140. Ajá. Sí, está en 140. ¿Y de este lado? De este lado tenemos las pulseras. Tipo pandora. Todas están, mira. Ay, esta como me llama la atención cada vez que esta se vende bien. Ah, es que abajo está la de Harry Potter. ¿Este es nuevo? Sí. ¿Qué es, Harry? No. Sí, ese, sí, porque trae el rayo, la escoba y los lentes, mira. Hoy, ¿quién es fan? Sí conoce como todos estos símbolos, ¿no? Disney. ¿Esta qué es? ¿Barbie? Barbie. ¿Barbie este? One Piece. Naruto. Pero también hay de Sailor Moon. ¡Ay, bien! Stitch. Sailor. Sakura. No. ¿A poco el gato este es de Sakura? ¿Sí? Sí, es de Sakura. Pokémon. ¿Por acá? Y de acá tenemos los charms. Esos tengo de fantasía, de cobre con chapa y de plata. Hay de diferentes modelos. Estos son una belleza. Más o menos, estábamos contando, se ven inofensivos, pero son como 300 modelos más o menos. ¿Cómo inofensivos? Pues porque se ven poquitos, ¿no? Pero son demasiados. Ajá, son un montón. Y si los ves a detalle... Por ejemplo, estos, los de fantasía, se los ha quedado Jime. Y nada más les pone barnicito y duran un montón. Esta está increíble, la rosa. Sí, yo nunca he sido muy fan de las princesas, pero cómo tienen cosas bien bonitas. Yo tengo este. Sí, ese está increíble. Solo que estoy buscando mi pulsera. Y estas son nuevas, estas alas. Ajá. Esas vienen juntas, las alitas. ¿Estas? Ajá. Sí, porque, bueno, hacen el corazón, pero es un... Las dos tienen el mismo precio. Ajá. Vienen las dos. Esta es la cartita también, ¿no? Ajá, con el anillo de compromiso. ¿Y cómo sabemos qué va a llegar, señora Clau? Pues, es que, ¿sabes qué? A veces ni yo sé cómo me mandan las órdenes. Porque como las separan en diferentes cajitas, me las mandan revueltas. Por ejemplo, hoy es día jueves. Ya como por el martes, ya empiezo a subir más cosas. Sí. También depende mucho de cómo se van acabando las cosas. Y ya voy metiendo diferentes. Y aquí hay más grande. En estas hay más grande. Esas están bien. ¿Todavía hay? Pues ya nada más estas dos, ¿verdad? Amarillas. Solo son dos piezas. Ok, chicos. Y están estas también, mira. ¿En cuánto? En 85. Hijo, no. A ver, cabeza, ¿para qué la necesitas? No sé. Esas las acabo de ver en su TikTok, señora Clau. Precio. Esos están en 120 cualquiera. Hay algunos que suenan. Este es puro peluche. Ajá. Pero estos son originales, ¿verdad, señora Clau? Trae sello, trae todo. Holograma, mira. Su corazón. Vienen originales. Esto es lo que llega a Miniso, es la calidad que maneja. Sí, la verdad esos están súper bien hechos, muy siempre. Bonitos. Vean este. Ok. Las carteritas. Y ya aquí arriba ya están los aretes. Aquí es donde hacen los live, ¿verdad, señora Clau? Sí. Y están los puercos, los plátanos. Los duraznos. Los duraznos, pero con terciopelo, vean. Estas estrellas también están muy bonitas. Kuromi, Melody, los lazos. Caritas. Este es como el... Ajá, como las caritas, pero es igual de... ¿Cómo le llamaste? Resina. ¿Esto qué es, señora Clau? Es una... ¿Un robot? No, es una niña. Ah, porque tiene el cuerpo, sus manos, y su pancita. Solo que su pancita es un corazón. Ajá, es un corazón. Este está increíble. Estos son los hongos. Los hongos. Del gato.
sí son modelos diferentes a los de allá, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo todos estos y son una belleza. Las conchinitas. O sea, literal. También. La guitarra. Estos me los acaban de regalar, señora Clau. ¿Sí? Estos. Mira, ese también es nuevo. Es que también está bien. Cepillo con la abuelita. Esos de acrílico se venden bien. Las fresas, el Stitch también se vende todo el año. Este me gusta mucho a mí. Los gatos. Corazón. Los colibríes también. Este también. Son en 3D. Ajá. Este es otro. Ese es como el que tienes. Ah, este es Piglet y Winnie Pooh. Ajá, este es el que le hace el juego. Totoro. Este también tengo yo. Este, Estrella de Mar. Este está increíble. Los astronautas, esta garra también. Ay, no, no acabaríamos, señora Clara. Los monstruitos también, miran. Las piñitas, estos de los cocos. Los cocos son estos nuevos. Estos haciendo yoga. Ese me gusta para la marcha. El de los. Muy bonito. Ay, mamá. Ahora. Por acá. No, este es una locura. Sí, estos son como más grandes, ¿no? Sí. Ese también me gusta para la marcha. Aquí abajo son la línea como más grande. Más grande. Vean estos. Estos están bien bonitos. Este negro también. Estos también son como los ternurines, ajá, ¿no? Como de ese tipo. Vean estos. Los ternurines, creo que con eso vamos a cerrar este año. Sí, está los piden, ¿verdad? Tendencia. Ajá, mucho. Mira acá, mira, de este tipo así, los de planetas. Está súper bonito. Sí, los de maestra, estos son diferentes a los de abajo también. Los este sets que se vende todo el año. Ajá. Los todos labios. Estos, mira, el pizarrón. Este es muy bonito. Y de este lado ya están otros modelos de bolsa. En esa también le cabe un también montón. También la bolsa le llega seguido, ¿verdad, señora Clau? Sí, también las vamos cambiando las bolsas. Esa también es diferente. Ese de peluche está increíble. Ya no hay piezas de ositos, pero le van a llegar a la señora Clau. ¿Las de osito? Sí, ¿no? Ah, sí. Ahí va. ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? No, la señora sabe, perdón. Bueno, no sé, no sabemos, no sé. Pero sí le llega, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que sí le llega a la señora Clau. Que ni ella me dice. Sabe más que yo. Deberían de mandarme mensaje, señora Clau, decirme, ya tengo nuevo. Sí, ¿verdad? Para que así lo subamos a TikTok, me haga un videito y ya nosotros estemos enterados. Porque eso casi sí. No vengo. Y luego nos perdemos de unas bellezas. Sí, hay unas cosas que se van muy rápido. Uh-huh. Así como llegan, se van. Este es el área de... Ya verás. Sí, de los peluches. No, vean. También me llevo esta de BTS. Este es con 3D. Ajá. También es como la lapicera de los cariñositos. Ya remodelado. Mira, que ves diferente. Veo que esta pared de aretes no estaba aquí, ¿no? Acá estaban los cambiamos pines. Las cosas, sí. También estos juguis no estaban aquí. No, ya cambiamos. Tratamos de cambiar para que se vea diferente. O renovar o morir. Ajá. 85 pesos, señora Clau. Sí, esas 85 las de BTS. Y aquí hay otra parte de aretes. Son como mandarinitas. ¿Y estas como limoncitos? Ajá, son, sí, ¿verdad? ¿Limones? Sí, ¿no? ¿Por verdes? ¿O no? Como de esas mandarinas, ¿no? Como ¿o limas? Le veo carita de mandarina. ¿O naranja verde? Todavía no madura. Ajá. Sí, porque las mandarinas no son sí. Verdes, señora Clavo, ¿sí? Cuando no madura, sí, pero sí se ve rara, ¿verdad? Yo creo que sí es limón. Yo no sé ni lo que traigo. Este está increíble. Este también. Este meme está por todos el lados. Chem, ajá. Mira, este está bien bonita. Ay, esta también está bien bonita. Este también que trae su... Viene está como sus hecho. Espinas, ajá. ¿No? La hamburguesa. Ay, este es loco. Un amor. Yo soy más así como de color. Ay, no, este está increíble. Sí, cada vez que lo veo, Tito. ¿Este qué es? ¿Un ramito? Ajá, es un ramito. ¿Pero qué es? ¿Como acrílico? Sí trae esto circonia. Sí. Ajá. Pero esto sí es metal y ese es acrílico. ¿Y esto? Ese está bien bonito también. ¿Cómo todo va? No. ¿Cuántos años llevan esto, señora Clau? Como 27, 28 años. ¿No? Ah, ya le había preguntado, ¿verdad? Sí. Ay, yo sí.
¿Cómo le hace para sobrevivir en esto? Creo que también le había preguntado. Resistiendo. Sí, ¿verdad? El ser emprendedor es resistencia. Ahorita, por ejemplo, que están bajas las ventas, las que van iniciando no se desanimen. Así es esto. Yo voy iniciando, ya me estoy... Así es esto. Que, sino que no, yo voy a hacer, no, a seguir no te su rajes. Consejo. No te ya rajes. Ya estás en el barco. Sí. Ya y así no te es, temporadas bajar. Buenas, temporadas malas, pero necesitas ser perseverante para poderte mantener. Vamos a hacerlo, chicos. Sí, no, o sea, siempre que no decaigan son los tiempos. Ánimos. Bien, los ajolotes. Sí, hay unos bien bonitos en estos también. Pero necesitan sí verlos a detalle. Mira, por sí. ejemplo, este. Ese es su estilo. Este también. Este también pareciera ligerito. Sí, está bien bonito. Este es como ese si es fuera este. Pero viene como los pines, como en este, ¿cómo se llama? Rompecabezas, ajá. ¿No? Este viene en varias, ve. Sí. Como en rompecabezas. Está increíble. Este también. Los set. Señor Clau. Ah, sí, hay set. Sí. Ah, cómo me muelen con esos set. Ahorita se los voy a enseñar, chico. Porque hay unos set increíbles. Te salen bien económicos. Esta también me la regalaron, señora Clau. Yo me la llevé. Ajá. Y se me rompió. Y te la regalaron. Y me la volvieron a regalar. Me la regaló la señora Berito. Se me rompió en la bolsa que yo traía el día que me los llevé. ¿A poco? Y lo saqué en un TikTok y dije, no manches, se rompieron mis aretes. Yo dije, los voy a pegar. ¡Eh! ¡Mira los hongos! Pero ya sí, después me dijeron, esos son acrílicos, esto está bien bello. ¿Este cómo está? 70. Casi de a 10 pesos cada par, ajá. ¿No? Sí, esos les pueden sacar también muy bien. 70. También uno, casi dos, de tres, a 10 cuatro, cinco, pesos. Seis. Sí, son 6 pares, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Estos son los que me piden demasiado. Estos están en 90, ¿verdad, ajá, señora Clau? Pero vienen 20 pares. Vean esto. Acuérdense entonces que el no mayoreo es a partir de 6 piezas. De 6. En el arete, a excepción de los hoggies. De los hoggies. Y también, en, por ejemplo, en los envíos, sí, sí. El mayoreo aplica, ajá, en el arete a partir de 12 piezas. Ya aquí en tienda es a partir de 6. Vean. Estos me los quedé, están súper bonitos. Se los traía yo allá. ¿Cuántos aretes se ha quedado, señora Clau? Ay, ya no me preguntes. ¿Cuántos tendrá? ¿Como 200? No, ¿como creo que más? ¿Como 1000? No, tampoco. Como 999. Excelente. ¿Qué más vamos a ver, señora Clau? Pues de este lado, ya lo último son la bolsa de Sailor Moon. Y estas de Bilay de perfume. Esto es también para graduaciones, ajá, que va a ser la locura, ¿eh? Tienen su asita de cadena. Sí. ¿Y ya? Listo, señora Clau. ¿Cuál sí es el número telefónico de aquí? Ay, ahorita. Porque te son lo doy. Dos números telefónicos. De gracias hecho, chicos, ustedes pueden ir a aquella. Esta es la otra. Y es que son dos cuentas diferentes, sí, ¿verdad, señora Clau? Allá es porque uno y el acá catálogo es otro. También es diferente. Sí, por ejemplo, si compras abajo, tienes que comprar los 6 aretes para que se te respete el mayoreo. Y tienes que pagar abajo. Ajá, porque aquí es otro corte, entonces aquí necesitas comprar los 6 también. Excelente. Para que se te respete el descuento. Me ha dicho, bueno, pues ya tienes los dos números telefónicos, ya tienes las direcciones, envíos nacionales, internacionales también. Tienes que estar muy al pendiente de TikTok porque a veces nos salen los sí live así, tal cual. Y ahí en TikTok es donde ellos van metiendo como todos los productos nuevos que van llegando. Este también me gusta para la marcha. Este las color, de colores. Ajá, las de colores. Y creo que en general los ositos cariñositos harían juego perfecto, están ¿no? Bien bonitos. Con todos los que es el accesorio uh-huh perfecto de todas tus bolsas. ¿Qué les dice, señora Clau? Pues que sí se den una vuelta, que puedan ver la mercancía, la verdad es que es de buena calidad y sobre todo ya viéndolos en persona, la verdad cambia mucho. Mucho, mucho, mucho. Así y es. Que se den la oportunidad de conocerlos. De subir también, porque ¿sabes qué pasa? A veces se quedan abajo, ajá, y cuando los invitamos a subir les da flojera, pero aquí tenemos unos modelos bien bonitos. Sí, son muy diferentes a los que están allá, por ejemplo, aquí están todos los ajolotitos. Ajá. Que allá no están. Aquí entiendes cómo Stitch son los pagos. Puede ser en transferencia. Stitch? Ah, este. Ajá. En transferencia o efectivo. Ok.
Y obviamente para envíos, chicos, el depósito tiene que estar previamente corroborado. De ahí en fuera, pues creo que no nos hace falta nada más. Ya tienes los modelos, ya tienes horarios, ya tienes direcciones y el enlace directo con proveedor. Ahora sí, me gustaría verlos detrás de pantalla cómo están sufriendo. De córrele porque se van a terminar. Sí, pero de verdad, increíble. Tengan la oportunidad de poder venir y ver la mercancía. Y conocerlos, comprar, ¿no? Y que también, lo que yo les digo es que por medio del catálogo pueden vender también. Enseñar los modelos, darles el precio y a veces levantan los pedidos de esa manera. ¿En el catálogo vienen los precios, señora? Sí. Y vienen a la segura ya comprando una vez que les hicieron la orden. Pero yo sí les recomiendo que se apuren, porque es que a veces también llegamos y los productos se acaban muy rápido. Sí, hay modelos que se van muy rápido. Exactamente, hay modelos que se mueven muy rápido. A menos que sean los que todo el año estamos trayendo porque se venden bien. Sí, es que a veces se pierden entre tantos, pero hay unos bien bonitos. Bien, este está fantástico. Sí. Este también es de acrílico. Ajá. Este, por ejemplo, también es muy bonito. Por ya los detalles, ¿no? Exacto. Sí, es que ya viéndolos de verdad a detalle. Imposible, nosotros no podríamos. Y tienen una imaginación en serio para hacerlos, que es sorprendente. Sí, no, y realmente así como... por eso es que siempre les recomendamos que vengan, sí. Porque en el video no se aprecia, yo creo que ni la mitad de todos los detalles que tiene cada par de aretes. Vean, no, está increíble. ¿Nos vamos, señora Clau? Sí. ¿Qué les dice? Pues que vengan a comprar. Que nos apoyen, chicos, que nos apoyen. Sí. Aparte de que vas a ser súper feliz con los aretes, puedes iniciar negocio sí o sí. Está increíble. Vámonos, chicos, que tengan un muy bonito y gracias. Fin de semana. Cuídense mucho. Bye.